5 segundos. Venga, venga, venga.
Tiempo. Es que a mí se me ha puesto mal. Uno aquí. No es bien de tiempo, Rob. Tranquilo, ¿eh? Se vuelve a repetir el año que viene. Primero a una persona que fue capaz de decidirse en poco más de una semana a la hora de hacer, de llevar a cabo una prueba como ha sido el Campeonato de España, que realmente no os podéis llegar a imaginar para todos aquellos que no habéis organizado nunca lo complicado que es. Y él, en cuestión de una semana, dijo, se ha anulado la carrera de Valencia, pues nosotros la vamos a retirar adelante. Y para ello, y en nombre de todos los pilotos y mía, me gustaría dar un fuerte, fuerte aplauso para Vicente y todo su club. Bueno, gracias a todos. Lo único que espero es que lo hayáis pasado bien, que las zonas hayan sido vuestro agrado, que los jueces se hayan respetado bien y cosas de estas. Bueno, vamos a ir rápidamente con los premios. Los premios del Campeonato de España, ¿no? Los premios del Campeonato de España y del Mundial, o sea que no os vayáis. Venga. Arriba ese trofeo, hombre, que te vean. Venga. Segunda clasificada. Dale. Enhorabuena a estas dos campeonas. Oye, lo de arriba de los rojos es papel que se ha pegado, quítalo con cuidadito luego, ¿eh? No se vaya la pintura. Segundo clasificado con 55 puntos, David García. Venga, esos trofeos arriba. Ahí están los jóvenes chavales empujando fuerte. Enhorabuena. Segundo clasificado en el grupo de los Benjamín, Carlos Vallés. Venga, esos trofeos arriba. Arriba, hombre, no de vergüenza. Venga, enhorabuena. Vamos a ver cómo es eso, tío, ¿eh? ¿Cómo es eso? ¿Eh? Vamos a buscar al segundo clasificado. Y como no podía ser menos, primer clasificado. ¿Y a mí qué? Ah, vale. ¿Qué quiere que le des un beso, hombre? Enhorabuena, campeones. Segundo clasificado. Y segundo clasificado, como tampoco podía ser mentado, un secreto de Dani Comas. A que no sabéis.